Pumas está cerca de repetir su historia, a punto de quedar nuevamente en el fondo de la tabla general. En el actual certamen, el equipo que comanda David Patiño es el peor de la competencia con 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y 10 derrotas. Pero no es nuevo que el equipo universitario se localice en el sótano de la clasificación. En dos ocasiones anteriores, ya culminó una campaña como el cuadro con peores números y está cerca de otra vez arrastrar el prestigio de la institución. La primera vez fue en el invierno 2001. Después de 18 jornadas, el equipo culminó con 3 victorias, 8 empates y 7 derrotas que le dieron 17 puntos y que le impidieron abandonar el sótano. Después, en el Apertura 2013 también se convirtió en el peor conjunto del campeonato. Solo ganó un partido, empató 8 y perdió 8, que le dieron un total de 11 unidades. Juan Antonio Torres Servín y José Luis Trejo fueron los técnicos en dicha campaña. En el actual Apertura 2017, Juan Francisco Palencia y Sergio Gea no pudieron con el paquete, mientras que David Patiño tampoco ha sido la solución. Pumas está cerca de convertirse en el peor del campeonato, a 2 fechas de que concluya la temporada regular y cerca de repetir la historia del fracaso universitario.